Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un auténtico regalo. Es un placer ver a tantas caras conocidas. Bienvenidos, miembros de la Corporación Municipal, alumnos del taller, artistas, pintores, público en general, familiares de Teresa. Hoy nos une el motivo principal de inaugurar la exposición de nuestra amiga paisana, ya casi isleña, aunque procede de Sevilla, Teresa Román. Ella nos presenta esta colección que ha titulado Isla Cristal. El nombre está más que justificado. Ella me dice que es autodidacta, yo no me lo creo. Sí, pues se nota que lo tenemos. Se nota, ¿verdad? Bueno, y yo te había notado aquí Se nota que que me ha gustado mucho la frescura de tu obra, la técnica, las transparencias, el uso del color. Se nota el sentido dinámico y la energía positiva que desprendes. Esos acabados de porcelana, ya me dirás el secreto cuál es. Es que me parece enteramente que llevan cristal. No sé, tendría que resaltar muchos aspectos de tu obra, pero ahora a continuación nos vas a decir tú realmente lo que quieres transmitir con tu obra. Vale. ¿Vale? Os dejo con Teresa Román. Bueno, buenas tardes, noches ya. En primer lugar, yo lo que a mí me queda es agradeceros, ¿no? Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Isla Cristina por ceder este espacio para poder transmitir algo de mí, ¿eh? Mucho. Ahí hay mucho de esencia de mí en todos mis cuadros y así se nota. Gracias al concejal de Cultura, don Momo, amigo, por estar aquí y por transmitir tanto calor, ¿no? Es muy importante eso. Gracias y muchas gracias al técnico de Cultura, señor don Francis, no solo por hacer bien su trabajo, sino por aportar tanto calor, tanto detalle y tanto mimo a esta que es mi exposición, ¿no? Tengo que darles gracias también a este señor con gorra que está ahí, que se llama Curro, y que es el autor de este año del cartel de las fiestas del Carmen, que a mí me ha parecido un cartel muy lindo, muy bonito, precioso de colores y nuevo, que hace mucha falta la savia fresca. Así que muchas felicidades de mi parte. Pero especialmente me gustaría darle las gracias a María Reina, que no la veo por aquí, no la veo por aquí, pero me hubiera encantado darle un abrazo porque ella es la protagonista y la diseñadora del cartel de esta exposición, Isla Cristal, donde realmente transmite muchísimo de mí, pero sobre todo transmite también muchísimo de ella, con una sensibilidad pasmosa, ¿sabes? Voy a mirar el papel porque no me acuerdo ahora qué viene. Bueno, quiero darle gracias a María Jesús, amiga linda y hermosa, que me ha abierto las puertas de muchas cosas aquí en Isla Cristina. No sé dónde está, pero muchos besitos. Muchísimas gracias a mi familia, que bueno, que siempre somos muchos, pero siempre alguno viene. Y hoy han venido la plana mayor, así que muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí y cuñados, ¿vale? Quiero también dar las gracias a mis amigos, amigos de toda la vida que están aquí, que han venido de Sevilla, algunos que estaban en Portugal, en fin, amigos de toda la vida que están aquí apoyándome en esta segunda ronda de arte, ¿no? Y esta segunda vida que es vivir en Isla Cristina y todo lo que conlleva, ¿no? Quiero explicar una cosa de la exposición solamente y es lo siguiente. Veis que los cuadros a menudo son muy orgánicos y todos tienen como una paleta de color muy, muy mía. Realmente yo soy así, color, ese color. Aunque yo luego, mira cómo he visto, muy sobria, pero es verdad. Pero si os fijáis, todos los cuadros llevan una palabra,
Y yo le llamo palabras amigas, palabras hermosas, ¿no? Que no tienen por qué tener ligazón con el cuadro que le tocó. Le ha tocado un cuadro que en un momento determinado, pues tú puedes buscarle ese sentido, ¿no? Hablaba antes con una mujer que decía, mira, ves, vida, es que es vida, es que es vida, pues qué bien, ¿no? Pero no, estas palabras están puestas con un mensaje que es el siguiente. Son todas palabras hermosas, son palabras que nacen del corazón, son palabras que unidas a todas las personas que estamos aquí vamos siempre a sumar, vamos a elevar la vibración y de eso se trata, ¿no? Se trata de ser cada vez, pues, que la vibración cada vez suba más y que cada vez estemos más en el amor y más juntitos, ¿eh? ¿Y qué más me queda? Pues me queda solamente una cosa, que es, exacto, lo último que me queda es deciros que llevo en Isla Cristina muy poco tiempo, un año y algo o por ahí, y que no conozco tanta gente, ¿no? Conozco a muy poca, pero qué suerte tengo, que todas las personas que conozco son todas maravillosas. Así es que muchísimas gracias por acompañarme en un día tan especial y por estar aquí. Muchas gracias a todos, ¿vale? Es también un gran honor y una sorpresa contar con la presencia de Charolías, que hace bastante tiempo que no tomaba posesión de la galería que lleva su nombre, y le vamos a ceder la palabra para que digas lo que tú quieras. Como me cedáis la palabra, estás en tu casa. No cenáis, estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi pueblo. Decías tú que te has encontrado con gente, y la Cristina es una sorpresa siempre agradable. Es un pueblo libre, tolerante, le importa un pito lo que pasa alrededor, respeta a la gente y se siente. Es fantástico. Es uno de los pueblos mucho más importantes que cualquier capital. Estás en el sitio adecuado donde tú puedes tener tu vida y nosotros la nuestra y participar tú de la nuestra y nosotros de la tuya, que no es normal, no te creas que todos los pueblos son así. O sea, que no te sorprendas, que es decir, que estás en el sitio ideal. No me sorprende. Si aquí no pintas, es que ya has dejado de pintar, efectivamente. Aquí te tienes que inspirar para pintar siempre. Yo en mi pueblo he nacido aquí, la gente me conoce ya. Y es lo que digo, con me des la palabra no se cena esta noche. No se cena. Bueno, pues sí, la verdad es que tu pintura me ha gustado. Yo estoy encantada de estar aquí. Una de las grandes sorpresas de mi vida fue cuando me pusieron en la galería mi nombre. Quiero decir que yo soy pintora, he nacido solamente para eso, creo. Sé guisar un poquito bien, pero nada más que eso. He caído en la pintura como en brazos de un amante, curro, es cierto. Yo he dejado ya prácticamente de lado tantas cosas. La pintura es mi vida entera, la pasión de vivir, la pasión de pintar y la pasión del mar. Y sobre todo en las cosas, estar en Isla Cristina, de verdad que os lo digo, y todo el mundo que somos de aquí, no nos sorprendemos, pero cuando sales dices, caramba, la gente está como aplatanada. La gente no es como nosotros, la gente se asusta de todo, la gente son intolerantes. O en Italia, a una profesora de arte, yo estaba dando clases de arte mucho tiempo, en el taller, en muchos sitios, la denunciaron los padres de los niños porque les ponía desnudos con diapositivas. Fíjate qué antigüedad. Yo me he llevado años en colegios con niños de 8 y de 9 años dando clases de historia del arte donde veían a Miguel Ángel, a Bernini y veían cantidad de desnudos con un respeto. Y los padres con un sentido de así tiene que ser. Que eso hace falta tener cultura y preparación. Es decir, por eso te digo que estás en el pueblo adecuado, porque vas a encontrar siempre gente que te va a querer, que te va a entender, y vas a encontrarte muy a gusto. Y tu pintura es muy bonita y a mí me gusta mucho porque está cercana a la abstracción. Si todo el mundo sabe, los que estamos aquí, venimos a la galería venimos ya con una cierta preparación, la verdad es que sí. Es verdad, ya sabemos más o menos por dónde va la pintura, lo que es el impresionismo, lo que es la abstracción, lo que son el cubismo. Tu pintura tiene ese punto abstracto, que es tan bonito, porque todo el mundo sabe que la abstracción es lo contrario de lo concreto. Entonces, claro, ese de lo que tú hablabas, es que decía, mirar un cuadro te sugiere, claro, es que ahí está aquí de la cuestión. Los cuadros siempre sugieren cosas, son ventanas abiertas. Tú en un cuadro azul, a lo mejor resulta que te sugiere tristeza o alegría, depende. Esa es la hermosura de la pintura. Pero tu pintura, como entra dentro de ese punto abstracto,
tienes un camino abierto inmenso y los sentimientos tienen que estar, inevitablemente. Si tú pintas, un pintor que dice pinto, voy a pintar, no puede ser. El arte tiene que nacer de ti misma y tener la convicción de que puedes cada día ir a más. Yo empecé a pintar, cuando yo puse en Madrid, hacía 10 años que estaba pintando y expuse con una vergüenza inmensa, decía, madre mía, joder, a Madrid. Y tuve suerte porque llevaba mucho tiempo pintando y porque estaba convencida de que sabía hacerlo, ¿entiendes? Eso es lo importante. Claro. Y pedirte mucho cada día y ser autodidacta maravilloso, eso es lo suyo. En el Renacimiento todo el mundo era autodidacta, fíjate dónde llegaron. Estoy encantada de estar aquí. Ya sabéis que a mí la gran ilusión mía es que me pusieron la galería, fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. De verdad os lo digo. Fue un día fantástico. Se permanece, sigue, la gente sigue viniendo, qué encanto. ¿Sabes lo que eso es? Hay exposiciones que no va nadie. Hay galerías que están cerrando en Madrid porque la gente se ha aburrido del arte. No quieren el arte. La gente quiere la nevera que te lanza los cubitos de hielo al vaso. Pom, pom. O el coche que te habla. Dice, o que te lleva solo. Y ya esto de mirar un cuadro y emocionarse y quedarse en un atardecer sorprendida, ya eso es difícil. La Cristina sigue todavía emocionándose. Eso ya te, eso. Yo que soy muy de mi pueblo, ¿y qué quieres que te diga? Me fastidia mucho que la gente pueda pensar que hay algo aquí malo, que no, niño. Que no, hombre, a que no hay. Y eso es lo que hay. Y luego el cariño de mi pueblo, que es demasiado. Mira, me han dicho, me han dado la galería, después lo de Isleña del Año, que se dice pronto. Después ahora esto... Un premio que tienen que me la van a dar también. Yo no sé, estoy llena de abrumada, estoy completamente. No me lo merezco, de verdad que sí. Paco lo sabe, que yo siempre estoy diciendo, sí, es que yo no me merezco esto. Pero es por el cariño desmedido. No quiero decir más nada, porque ya sabéis que en Sonora hace calor. Estoy encantada de estar con vosotros. Conozco a casi todo el mundo. Y que me saludéis, que me digáis que bien te veo y que tanto tiempo hace que no te veo, me encanta. A mí eso de que me digan qué alegría de verte es que me llena de satisfacción. No lo puedo evitar, ya está. Me gusta, no lo puedo evitar. Hay gente que rehúye. Que hay gente que rehúye. Uy, va a venir. No, no, por Dios, que venga, que me dé un beso mil. Que yo me la balanzo a la gente y me tiro a la yugular para que me den un beso. Me parece que es la mejor expresión de cariño. El beso es lo mejor que hay, no cuesta dinero. Por Dios, y la gente tiene como miedo, le vas a dar un beso y hacen así, venga, hombre, agárrate, dame un chuchón, que eso te une y te da vida. No hablo más nada, ya, estamos en una exposición preciosa, verdaderamente te lo digo sinceramente, porque yo suelo ser sincera y a mi edad se dicen las verdades. Yo la he dicho casi siempre, pero a mi edad ya se dice más, pues tú ya, ¿qué me queda a mí de vida? Ya, pues voy a mentir, lo digo, ya está. No sé hasta dónde llegaré. El cáncer está luchando conmigo, yo no con él. Está luchando a ver si me acaba de machacar, pero no va a ser posible. No va a ser posible. Me moriré de otra cosa probablemente. Así que encantada de haberos visto, de que me hayáis visto y me hayáis querido, que eso me llena de satisfacción. Y el cariño es muy importante, te lo digo de verdad. Querer y que te quieran, qué bonito, eso es lo suyo. Querer y que te quieran. Venga. Bueno, va a cerrar el acto el concejal del ayuntamiento. El nuevo concejal. Mañana ya le pondrán el apellido. Me encanta lo de nuevo. Mañana le pondrán el apellido, pero Jerónimo Sosa. ¿Estás sin estrenar todavía? Sí, casi. Buenas noches a todos. Buenas casi noches. En primer lugar, excusar la ausencia del alcalde, pero por motivos circunstanciales, pues no ha podido asistir. Pero bueno, aquí estamos el pueblo, que en definitiva somos los que llenamos esto, efectivamente. He conocido a Teresa esta semana y, me he quedado maravillado, porque es que me ha recibido con los brazos abiertos, parecía que... De verdad, me sentía abrumado. Esta mañana, aprovechando mi condición de concejal y que tengo medio enchufe, pues me he colado aquí a ver la exposición cuando no había nadie, con tranquilidad. Y no había calor, y no había aire acondicionado puesto, y no había calor, porque era como una bocanada de aire fresco cada cuadrito que había. Aunque quede allí, Paco, por favor, échate para allá, Paco. Aquel de ayer, no sé lo que me ha hecho sentir, y la palabra que le ha unido,
parece que ha sido intencionadamente. Los cuadros, no como dice Jesús, le ha tocado esa palabra y ya está. Claro, no. Los cuadros son. Y me ha hecho vivir y sentir. Sí, ya vamos terminando. Ya vamos. ¿Eh? Y nada, tan solo decir que me siento orgulloso de verdad de poder participar de este momento en el poquito que me ha tocado. Y que te has equivocado una cosa. Aquí no hay nadie maravilloso. Exclusivamente tú eres la maravillosa. La que ves al personal como personal maravilloso. ¿Eh? Y por eso pido un fuertísimo abrazo para Teresa, porque es una persona muy, 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 pero que muy grande. Y un orgullo que puedas mostrar tu obra, tus sentimientos, tus pensamientos, tus ilusiones, aquí con todos nosotros. De verdad, me ha llenado gran parte del corazón y eso lo tengo medio vacío. Muchas gracias y que le llegue a la exposición. Es que tengo que decir eso porque es la vecina de mi hija y así me la cuida.